poquito tu bata, ¿no? Otro de los momentos cumbre del Jueves Santo se vive en la Casa Cuartel, cuartel de la pura esencia, como le llamó el poeta Agustín Rodríguez, del gran Imperio Romano. Terminado el emotivo almuerzo, con toda la prestancia y ceremonial de un rito casi sagrado, los romanos empiezan a vestirse con la emoción contenida de todo un año esperando este momento. El fastuoso y complicado atuendo de corte romántico consiste en los medios, el tonelete y cuerpecillo, y la rica capa, terciada en bandolera, que es la prenda más vistosa e identificativa. Es de raso o terciopelo, mostrando colores diferentes que integran la deslumbrante centuria formada por las escuadras roja, azul, verde, oro viejo, cardenal y tabaco. Los jefes y oficiales exhiben costosísimas ropas bordadas en oro fino y pedrería que cubre hasta las propias botas engoladas con las que marcan el rítmico paso que le marca su flamante e inmortal banda de música. Cada romano se toca con un precioso casco dorado rematado por airoso plumero blanco. Los números llevan hacha y escudo, mientras los jefes exhiben el espadín. La bandera roja del imperio que tremola en los aires y los estandartines de las escuadras muestran bordados en oro las letras de la Roma Imperial SPQR. Aquí tenemos un traje nuevo de este año. Este cuartel, plagado de detalles y recuerdos semananteros a orillas del río Genil, es la mansión semanantera por excelencia. Muchos motivos son remembranzas de la antigua Roma. Así podemos ver a la entrada, escrito en latín clásico, el saludo que se solía colocar en el dintel de las casas patricias romanas: paz a los que entran, salud a los que habitan y felicidad a los que marchan. La tarde del Jueves Santo es la primera salida del imperio y la más apoteósica. El gentío se agolpa en la calle Don Gonzalo, en el Paseo de la Victoria, como ahora vamos a ver, para contemplar este desfile triunfal y deslumbrante. Desde los balcones se aplaude y todos son gritos y vivas al imperio. Cada año, en este su primer día de salida, estrena dos pasodobles nuevos e inéditos su banda de música, que ya le sirven de pasodobles en su entrecruce con las procesiones. Los componen músicos de la banda y suelen dedicárselos a algún hermano de la corporación. Esta es la fachada de este cuartel, que ha sido totalmente cambiada. Aquí tenemos el Paseo de la Victoria y el público que espera impaciente la llegada de los romanos. Ahí los tenemos. Ahí parece que llegó un rezagado y no encuentra su sitio.